Yo antes trabajaba en el tema naranja, pero para afuera. Anteriormente trabajaba en una forestal, pero pasaba mucho tiempo afuera, entonces quería algo para estar más con mi familia, ¿no? ¿Tiene mamá a tomar leche entonces? No. ¿Por qué? Mi hermano comentaba que la vecina tenía el pasto alto, que necesitaba a alguien que le cortara el pasto, porque la persona que le cortaba a ellos, ya no cortaba más. Entonces él dice, está buenazo, compramos esta máquina, una bordeadora y arrancamos. Justo esa vecina precisaba, digo, bueno, empezamos con la vecina y esa vecina, digo, nos va a recomendar y después hicimos tarjetita, volante y eso empezamos a repartir. Y de ahí empezó todo. Trae la mochila, Jenny. ¿Y te dio el cuaderno de Veré? ¿Te lo dio? Me tenés que firmar este. Autorización para salir de teatro. ¿Vale el teatro? Sí. El 3, viernes 3, mañana. Bueno, si tenés el lapicero ahí, ya te lo firmo. Que nos dio más resultado es el boca a boca, porque los mismos clientes nos recomendaban y ahí fue funcionando. Nosotros arrancamos esto del 2010 sin saber qué iba a pasar, ¿no? Pues yo, una que no sabía jardinería, me largué como de rostro y después con los mismos clientes uno empieza a aprender todo el oficio del nombre de las plantas, qué fecha se planta, cuándo se podan. Dale, sí. Vale, yo iba a firmar, así que te van a seguir atrás para la cama, así que. Ah, sí. No estamos escuchando música, no. Aprovecha a comer porque después no hay más. Está re frío. ¡Pasá, Bruno! Esto fue lo que pasó. Festejaste acá, no más, ¿verdad? Mucha plata. El Kevin no estaba y tuvo que gritar yo, pero yo no gritaba como él. ¡Gol! Sí. ¡Felicia gol! ¡Jo, jo, jo! Entonces era Papá Noel entreverado ahí. Sí. Estaba en casa de él mirando. El equipo armado, pues, sí. ¿Vos qué ponés? Los clientes nosotros enseguida nos agarran, nos llaman. ¿Cuándo puede ir Medina? Entonces, tal día. Porque hay mucha gente que deja de hacer sus cosas para esperar a nosotros. Entonces nosotros tratamos de ir ese día. Porque tampoco nos gustaría de esperar a alguien que no venga. Entonces tratamos de cumplir. Y si no podemos, agarramos, le mandamos un mensaje. Porque hoy con el tema de Facebook ya es mucho más práctico y todo. Ya está la parte. Cuando queden pelitos es porque a la máquina le falta filo, a la cuchilla, ¿no? Y en eso se ve, o se corta demasiado alto o se corta demasiado bajo. Si se corta un poquito más bajo, no importa, pero si se corta un poco más alto, cuando uno rastrilla ese pasto alto, levanta al que está abajo. Entonces, a veces pierdo tiempo en pila sacando todos esos pelitos, y entonces ahí sí, cuando yo le digo, ahora sí me gustó, porque realmente quedó. La administración del lugar acá lo lleva casi siempre ella. Ella lleva todo el control, tanto de la plata, lo que se va a comprar. ¿Qué bolsas no vamos a usar, no? No, solamente algunas nomás. Pues aprendí a llevar bien, porque yo antes decíamos, hoy hicimos tanto. No, ahora pongo los ingresos, en qué gastamos y la salida también. Para no perderte los controles, ¿no? Y llegar a fin de mes y llevar todos los impuestos que hay que pagar también. Los clientes de nosotros que son fijos, siempre esperan. No importa esperar una semana, siempre están.
porque ellos quieren la confianza. Nos dejan abierto y desconectan la alarma y después les mandamos un WhatsApp, terminamos y ellos enseguida dicen, bueno, pase tal hora Medina que la plata está, ¿no? Que están sucios de maleza, también nosotros vamos, limpiamos, sacamos y el pasto que sale lo embolsamos, dejamos todo embolsado, que hay muchos trabajadores que no rastrillan ni embolsan, nosotros embolsamos todo y se lo dejamos en la vereda. Nosotros aspiramos a tener más cosas y eso requiere todo el sacrificio. Por suerte la empresa de nosotros es familiar y eso es lo que a nosotros nos avala mucha gente, de que nosotros andamos para todos lados como familia.